parte del Acuerdo Nacional en favor de la economía familiar y el empleo, se tomaron medidas para apoyar al aparato productivo y entre las que destacan un impulso sin precedentes a la inversión en infraestructura. Otra medida que tomamos fue el fortalecimiento de los apoyos crediticios a pequeñas y medianas empresas. Por otra parte, se puso en marcha el programa de preservación del empleo y a la fecha están inscritos en este programa más de 200.000 trabajadores de industrias vinculadas al sector externo que de no existir este programa hubieran perdido su trabajo. La reducción en el precio de la electricidad como un insumo productivo e industrial. Uno es medidas concretas en materia tributaria para que las empresas puedan reducir de su pago mensual de impuestos sobre la renta el pago en exceso que hubieran realizado en el impuesto empresarial a tasa única del IETU. En segundo lugar, se acordaron apoyos de más de 500 millones de pesos en exenciones fiscales para empresas del sector turístico y restaurantero del país que han resultado afectadas, que adicionales a estos apoyos se suman los considerados en el decreto que acabo de firmar y que otorga facilidades a las empresas para realizar sus pagos al Instituto Mexicano del Seguro Social. De esas medidas, recapitulando, primero un descuento ya anunciado de 20% en el monto total de las cuotas del bimestre mayo-junio que se anunció en días pasados. Segundo, facilidades de pago a fin de pagar las cuotas de este bimestre, la mitad de las cuotas en 5 mensualidades posteriores al bimestre mayo-junio. Y tercero, la posibilidad de dar una prórroga para el pago de las cuotas del mes de abril, consistente precisamente en la cancelación de la multa del 40% para las empresas que no puedan cubrir sus obligaciones. Lo que busca el gobierno federal con estas medidas es evitar que la falta de liquidez de las empresas, generada tanto por la crisis económica como por la emergencia sanitaria derivada del surgimiento del brote de influenza, pueda repercutir en despidos de trabajadores o cierres de empresas que nadie quería.